Hola Suchi, creo que te llamo Sucha, eso es mejor. Sí. Faira de Australia, ¿cómo estás? Anme namaste de Australia. Diana Fong de Panamá. Entonces escriban su nombre. Si ustedes pueden, junto a su nombre, díganme de dónde son para que puedan irse presentando antes de empezar. Marian Greco, regular, ella viene regular, de Nueva Jersey. Eman de Washington, D.C. Diana de Chile. Carol. Carol, ¿cómo estás? Undam de Mongolia. Jacqueline de Brasil. Ok. Entonces, les voy conociendo a la mayoría de ustedes. Colette de Maine, sí. María Mendieta. Pedro Bravo. Hola a todos. Estamos todavía esperando. No puedo creer que mis ojos usualmente están bien, pero hoy está demasiado pequeño para que yo pueda leer, ok. Sus nombres están muy pequeños, pero bueno, incluso si me pongo lentes, están cansados mis ojos. Ok, Fania de Michigan, Lorena. Lorena. Kevin White, Atlanta, Smita, Sonal. Gracias. Don Myers de Atlanta. Gracias. Bob, lo siento, Bob. Iris de Canadá. Ok, vamos a empezar. Y Mary Kay y Kim Sayer, gracias por estar aquí. Gracias por estar. Ok, estamos listos para empezar, ok. Estamos listos para empezar nuestro día. ¿Qué día es hoy? Nuestro día 3, ok. Hagamos una invocación. Cierra tus ojos. Pongan sus manos juntas y simplemente piensen en algo por lo que están agradecidas. Por sanarnos física, emocional, mental, nos enfocamos hoy en el cuerpo mental, pero purificamos todos nuestros cuerpos. Gracias al Dios Supremo, Padre Divino, Madre Divina. Gracias por sus grandes, grandes bendiciones. Gracias. Gracias por su amor infinito y su misericordia. Gracias por la alegría y la felicidad. Gracias por la descarga de energía mientras sanamos nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestras almas. Señor Dios, gracias. Mantente sereno, haciendo conciencia. Mr. Chao Coxi, al señor Mahaguruji Meilin y a todos los grandes maestros, Arhats, Bodhisattvas, Sagrados Maestros, Santos Gurús, especialmente al Señor Buda, al Señor Mahachoa, gracias a todos, gracias, en plena fe, gracias, a nuestro alma superior, nuestro ser divino, gracias. Y yo soy el alma. Puedes decirlo mentalmente o mover tus labios. Di, yo soy el alma. Yo no soy el cuerpo. Yo no soy las emociones. Yo no soy los pensamientos. Yo no soy la mente. La mente es simplemente un instrumento sutil del alma. Yo soy el alma.
un ser de inteligencia divina, amor divino y poder divino. Soy una y estoy conectada con mi alma superior. Yo soy una con la chispa divina dentro de mí, una hija de Dios, una con Dios y una con todo. Yo soy el alma. Yo soy el alma. Esta es la verdad. Suavemente abran sus ojos. ¿Cómo les fue? ¿Bien? ¿Ok? Pulgares arriba. Ok. Doctora Valerie, ¿nos puedes ayudar a hacer los ejercicios? Doctora Valerie. Anme namaste. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a empezar con rotación de ojos. Y todos, por favor, le siguen a la doctora Valerie. Aquí vamos, a la derecha. Rotación del cuello. And body twist. Y giren el cuerpo. Rotaciones de cadera, sonriendo. En sentadillas. Y la columna ahora. Valerie, la música no se escucha. Okay. Codos. Muñecas. La otra dirección.
Tobillo. Okay, estirándonos. Todos sigan parados, todos sigan de pie. Vamos a hacer super cerebro. Les voy a dar instrucciones. Todos levanten su mano derecha. Toquen su oído izquierdo con el pulgar hacia afuera. Levanten la mano izquierda, toquen su oído derecho con el pulgar hacia afuera. Conecten la lengua al paladar. Hacia el norte, los que tienen más de 45 años. Y hacia el este, los que tienen 45 o menos. Si ustedes tienen 45, ustedes pueden decidir hacer hacia el norte o el este. Ok. 14 en total. Ok, tomen asiento. Muchísimas gracias, doctora Valerie. Ok. El proceso de purificación es muy importante. De hecho, yo recuerdo, había algo que estaba escrito sobre la purificación y la preparación. Son muy esenciales, en esencia, para nuestro camino espiritual. Entonces, esto es importante. Es por eso que nosotros nos estamos preparando. Y es interesante, aunque nosotros hemos pasado el año pasado, aunque nosotros nos hemos estado preparando durante casi desde los tiempos post-COVID, pero esta es la primera vez que nosotros realmente tenemos algunas charlas por aquí, meditación antes, pero aquí yo solamente quiero que todos se enfoquen en este proceso. Entonces, esto significa que nosotros estamos trabajando ahora en nuestro cuerpo mental. Hagamos nuestra reflexión interna, solamente reflexión interna. La reflexión interna es ser consciente de tus pensamientos. Haz conciencia de tus pensamientos. Regresa a las últimas 24 horas, las últimas 48 horas, las últimas 72 horas. ¿Cómo han estado tus pensamientos? Solamente recuerda, nosotros somos los creadores de nuestro pensamiento. Nosotros hacemos los pensamientos, nosotros podemos deshacer los pensamientos. Entonces,
Continuemos haciendo reflexión interna, ¿ok? Y firme resolución hasta que Master Glenn regrese. Sorry about that. Ok, lo siento por esto. Eso se llama Mercurio retrógrado. Ok, ¿podemos continuar? ¿Estamos bien? Sí, sí, pulgares arriba, si me pueden escuchar bien. ¿Todavía estoy congelado? Ok, vamos a continuar con nuestra meditación. Conecta tu lengua al paladar. Vamos a hacer ejercicios de respiración. Vamos a hacer respiración pránica por la conexión. Inhala. Suavemente. Retén. Exhala. Suavemente. Retén. Inhala. Retén. Exhala. Retén. Inhala. Retén. Exhala. Retén. Inhala. Suavemente retén. Exhala. Suavemente. Retén. Hazlo por tu cuenta. Ok, conecta la lengua al paladar. Conecta la punta de la lengua al paladar. Con la lengua curveada hasta que sientas la unión entre el paladar duro y el paladar suave. Y enfócate en el centro de la cabeza. Y deberían ser buenos con esto. Cuando tú te conectas, al conectar la lengua al paladar, eres capaz de sentir paz interior, serenidad interior y gozo. Estás conectándote a la glándula pineal,
que es la semilla de la conciencia conectada al cordón espiritual. Continúa con tu meditación. Enfócate en la meditación. Cierra los ojos, conecta la lengua al paladar y di: soy uno con todos, somos uno. Continúa con tu meditación.
Continúa con tu meditación. Ahora suavemente mueve tus dedos, mantente sereno, mantén la serenidad, mantén tus ojos cerrados, levanta las manos a la altura del pecho mientras hacemos corazones gemelos. En esta meditación, nuestro objetivo es edificarnos no solo a nosotros mismos, pero a toda la tierra, al grupo y a toda la tierra. Y somos uno. Solo hay unicidad. Somos uno. Visualiza la tierra del tamaño de una pequeña esfera. Sí, Señor Dios, hazme un instrumento y un canal de tu paz. Haz conciencia de tu corona. Permítete ser un canal de paz divina. Permite que esta paz pase a través de toda la tierra. Permite que esta paz
dentro de tu país, tu pueblo, tu ciudad, tu hogar. A medida que te vas volviendo un canal de paz, haz conciencia de la corona. Que donde hay odio, siempre yo amor. Siente el amor, siéntete amada. Haz conciencia de tu corona. Permítete ser un canal de amor divino. Amor divino rodeando a toda la tierra. Amor divino rodeando nuestro país. Amor divino rodeando tu pueblo, tu ciudad, tu hogar. Y haz conciencia de tu corona a medida que te vuelves un canal de amor divino y se lo das al grupo. Visualiza a toda la tierra más luminosa, más brillante. Donde hay injuria, perdón. Permítanse ser un canal de perdón. Permítanse simplemente decir lo siento, si hay caras o si hay situaciones o si hay grupos de personas en su conciencia. Permítanse ser un canal de perdón. Conciencia de tu corona y permítete ser un canal del amor divino y el perdón. No solo cosas que tú has hecho, pero cosas que no has hecho. Reflexiona en esos momentos que no tomaste la oportunidad. De ahí duda, fe. Permítete ser un canal de fe súper conductivo, súper receptivo. Haz conciencia de tu corona. Súper receptivo, súper conductivo a la energía divina de sanación, a la sanación de mi cuerpo, a la sanación de mi vida, a la sanación de mi alma. Mantente sereno haciendo conciencia de esta conductividad divina. Donde hay desesperanza, esperanza. Esperanza. Esperanza por mejores relaciones, esperanza por una mejor vida. Esperanza por sentirte mejor. Físicamente, emocionalmente, de pensar mejor, de pensar saludable, de hablar saludable, de escoger saludable, de actuar saludable. Donde hay oscuridad, luz, donde hay tristeza, alegría. Permítanse ser canales de luz. Que esta luz pase a través de ti. Haz conciencia de tu corona desde el corazón de Dios. Que el planeta Tierra sea bendecido. Que tu país sea bendecido con amor, con bondad, con alegría y con felicidad. Con armonía, con dulzura, con ternura y paz divina. Que todos los aspirantes espirituales, todos los sanadores pránicos, toda su familia, todos sus seres queridos, todos sus amigos sean bendecidos con amor,
con bondad, con alegría y felicidad. Haz conciencia de tu corazón y tu corona, los corazones gemelos, inhala y exhala. Al hacer esto sentirás gozo. Desde el corazón de Dios, que mis seres queridos sean bendecidos, que mi familia sea bendecida. Que cada persona, cada ser sea bendecido. Por favor, bendice a todos los que ya fallecieron. Que se fusionen con la luz, que se fusionen con el amor. Que sean uno con Dios, como nosotros. Desde el corazón de Dios, que cada persona, cada ser sea bendecido, que todos y cada uno de nosotros seamos bendecidos con sanación interior, creatividad interna. Desde el corazón de Dios, nuestra vida, nuestros cuerpos, nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo etérico, nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo mental. Que tengan sanación interior, sanación física y unicidad divina con Dios. Suavemente baja tus manos. Ponlas en el mudra apropiado. Haz conciencia de una luz sobre tu corona. Mira la luz. Cantaré el mantra Mom, haz conciencia de la luz. Suavemente baja tus manos. Mantente sereno haciendo conciencia. Solo déjate ir.
Mantente sereno. Calma tu mente. Y permite que los maestros hagan las profundas experiencias para ti. Ahora suavemente mueve tus dedos, mueve los dedos de los pies. Puedes poner tu mano izquierda con las palmas tocando tu chakra del ombligo y pon la derecha encima. Yo te voy a ayudar a almacenar la energía. Solo inhala. Exhala.
Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Ahora haz conciencia de una pulgada y media por debajo del ombligo. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Y exhala. La energía está siendo almacenada para ustedes. Mantente sereno, haciendo conciencia, mueve tus dedos, mueve tu cuerpo, permite que la energía fluya. Algunos de ustedes van a tener que masajear sus plexos, su main main, para liberar, ¿ok? Okay. Levanten las manos a la altura del pecho. Hagamos la gran invocación. Y al mismo tiempo bendecir a la Madre Tierra. Cierren sus ojos. La gran invocación. Desde el punto de luz, en la mente de Dios. Que fluya luz a la mente de cada persona, cada ser. Que la luz descienda a la tierra. Que la luz descienda a tu país. Que la luz descienda a todos nosotros, a nuestras familias y amigos, desde el punto de amor en el corazón de Dios. Que afluya amor a los corazones de cada persona, cada ser. Que Cristo retorne a la tierra. Haz conciencia de tu corona, tus manos y pies. Ancla la energía en tu casa, donde sea que estés. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe las voluntades de cada persona, cada ser. El propósito que los sagrados maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza humana, que el plan de amor y de luz se realice y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restauren el plan sobre la tierra. Que la luz, el amor y el poder restauren el plan en nuestras vidas. Usemos el exceso de energía para bendecir a toda la tierra. Que la Madre Tierra sea bendecida. Que la Madre Tierra sea bendecida. Que la energía de la tierra sea edificada. Que la energía de toda la tierra se edifique. Que las guerras terminen. Que la guerra de Ucrania termine. Que las guerras y los conflictos en Sudán terminen y en todas las partes del mundo. Que haya paz, que haya orden, que haya armonía, que haya respeto. Que haya preparación y purificación, no solo con nosotros, pero con nuestras familias, nuestros amigos, nuestros colegas, pueblos, países y en toda la tierra. Quiero que bendigas a tu familia. Nómbralos uno por uno. Nómbralos.
Hay tanta energía. Best person, situation, or family. Bendice una persona, una situación, una familia a la que quieras bendecir y bendice tus proyectos. Si estás buscando un hogar, si estás buscando una casa, un trabajo, una mudanza, un viaje y proyectos que necesites completar, trata de completar un proyecto antes de WhatsApp. Sin importar lo pequeño que sea, trata de completarlo. Pon tus manos juntas en tu corazón. Síganme. Al Dios divino. Padre divino, Madre divina, gracias por sus bendiciones. A los santos maestros, sagrados maestros, a todos los santos, santos gurús, a todos los grandes seres, todos los seres de amor y luz, gracias. A Master Choa Kuxui, el señor Maha Guru Jumiglin, gracias. Continúen guiándonos para prepararnos a nosotros mismos, nuestros cuerpos y nuestras vidas en este proceso de purificación. Para llegar a grandes alturas durante WhatsApp. A nuestra alma superior, a nuestro ser divino, gracias. En plena fe, gracias. Suavemente abre tus ojos. ¿Están bien? Bien. ¿Ok? Cada vez mejor, ¿ok? Hagamos ejercicios, doctora Valerie, por favor. Hagan algunos saltos, estírense un poco, ¿ok? Ok. Don, ¿puedes poner música? Ok. Empecemos dándonos un masaje. Masajemos el cuero cabelludo. Algunos saltos de tijera, por favor. Twist, twist. Rotación de ojos.
Rotación de caderas. Columna. Rotación de brazos. Y hacia adelante. Dedos, muñecas, y sonrían a la otra dirección. Dedos, rotación de tobillos. Nos estiramos. Saltos. Buen trabajo. Take your seats a little bit. Yes, thank you. Thank you, Dr. Valerie. Thank you for the music, Doc. Okay, gracias, doctora Valerie. Gracias. Okay, quick ones. Algo rápido, okay, rápido. Limpiamos nuestro cerebro. Limpiamos nuestro cerebro. ¿Me entienden? Mírenme. Mírenme. Hagan así, como un barrido. Pues, cuando tú limpias así, vas profundo dentro del cerebro. Enfóquense en la corona, enfóquense en la corona. Toca la corona y solamente di verdizo, violeta, claro, blanquecino. Verdizo, violeta, claro, blanquecino. Y hazlo 7 veces. Siete. Límpiate las manos. Okay. Sometimes, you know,
memories, okay? One more thing. We'll do our memories. Scan your hippocampus. Escanea tu hipocampo. Tócate tus ojos. Ve hacia atrás hasta que veas los temporales y di hipocampos. Solamente di, estoy escaneando el hipocampo. ¿Ok? Bien. Toca la corona otra vez. Di perdizo, violeta, claro, blanquecino. Mírame, toca tus ojos, los lados de los ojos, hasta que tú veas aquí los temporales. Hay como una esquina. Ok. Perdizo, violeta, claro, blanquecino. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Inhala, exhala. Inhala y exhala. Estabiliza. El hipocampo es para la memoria. Pueden escanear el antes y el después. Para algunos de ustedes está grande. Un Don Myers, buenas memorias. Ok, fantástico. Hagamos nuestra invocación de cierre. Ya nos hemos pasado, ok. Al Dios divino, Padre divino, Madre divina, gracias por sus grandes, grandes bendiciones. Gracias por su amor divino y misericordia. Gracias por todo. Gracias por sanar nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestras vidas y nuestra alma. A Maestro Chakoxia, Mahakruti Miglin, a todos los grandes maestros, a todos los arhats, bodhisattvas, adeptos, santos maestros, todos los santos, gracias a todos. Gracias por su preparación y sus purificaciones. Gracias. Suavemente abran sus ojos y sonrían. Muchísimas gracias. Espero que hayan tenido una buena sesión. Ok, escuchen. Lo que estoy tratando de hacer es hablar menos y más acción, ¿ok? Entonces, algunos de ustedes está colgándose mucho. Ok, la clave está en su mente. Si ustedes pueden calmar su mente, controlar sus deseos y controlar cualquier problema que esté apareciendo, ¿ok? Entonces, buenas noches, buenos días, donde sea que esté el sol, donde sea que la luna esté en su parte del mundo. Gracias, gracias. Les veo nuevamente mañana, ¿ok? Buenas noches. Chao. Chao, chao, chao. Chao.